bailarina chamamecera. Sí. Bueno, ¿cuál es tu chamamé preferido? Tapecito. Sí, bueno, ganaron un premio muy importante. Sí. Contame. Bueno, nos fuimos a Puerto Tirol, queda en Chaco, y bueno, ganamos unos cuantos premios. Con nuestro ballet, San Juan Bautista, nuestro profesor es Marcelo Aguirre, y bueno, y la hermana es Reina de Lembaipú. Bueno, ¿qué significa para ustedes el chamamé? Bueno, es una cultura de nosotros y nos gusta. ¿Cuál es tu chamamé preferido? Tapecito, igual que el de ella, es lindo. Bueno, ¿qué significa el chamamé para vos? Para mí es algo que me llena el corazón, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta todo. Bueno, ¿y las huaynas? Chamameceras muy lindas, con trenzas, polleras floreadas. Gracias. Bueno, y vos sos el gran damo acá. Ganaste un premio también. Sí. Contame. ¿El premio que ganaste? Ese fue el primer premio en Tirol. ¿Sí? ¿Sos zapateador también? Sí. A ver, un zapateo. Eso, muy bien. A ver, ¿quién más me habla acá un poquito? Bueno, ¿cuál es tu chamamé preferido? Bueno, mi chamamé preferido es como este Forastero de Libelá. ¿Y el tuyo? El mío es Kilómetro 11. Muy bien. A ver acá. Ah, bueno, el chamamé viene con torta frita. Gracias. Sí, bueno, es parte de la tradición también, ¿no es cierto? Sí. Viviendo nuestra música de una manera muy especial. Así es, tenemos un proyecto en la escuela donde recordamos el mes del chamamé, que se inició ya el primer día hábil de septiembre, y hoy es su acto central, en homenaje por supuesto a don Mario del Tránsito Coco Marola, al cual ustedes pudieron ver, la comunidad entera está prendida a nuestra cultura. Bueno, es muy lindo ver a los chicos también tan apasionados con nuestra música, cuando la influencia de otros tipos de músicas hacen por ahí que nuestras tradiciones queden algo olvidadas. Es así, la educación es la única herramienta que puede contrarrestar todas esas malas influencias, y eso es lo que lo estamos haciendo. Y como les dije, tenemos hermosa respuesta de padres.